sorpresa. Uy, entró la teacher. Bueno, ahí está la señora ya. Vámonos. Hi, teacher. Hi, good evening. Hello, how are you? Hi, teacher. Okay, just give me one second. My camera is loading. Okay. Wow, teacher. Just give me a second. How are you? How is it going, class? Good evening. Just give me one second, okay? Okay. Okay. Hi, buenas noches. ¿Cómo está Gladys? ¿Cómo siguió de la tormentona? Ah, ya, mejor. Y el río que pasaba frente a tu casa. Demasiado fuerte esa tormenta, ¿verdad? Horrible, horrible, horrible. Pero no pasó a mayor, ¿verdad? No. Okay, gracias a Dios que no, sí. Sí, porque San Salvador estuvo horrible ayer. It horrible. Ya me imagino. Feo. Sí, se llena. Yes, it's not good. Okay, Gladys, it's really nice to have you. Look, class, I don't know what's going on with my camera, but I'm going to stay here. ¿Cómo me escuchan? ¿Me escuchan bien? Yes. Sí, okay. Yes. Mientras trato de... here we go. Ahí está Karen Murillo. Yes, right. Ay, qué raro que Karen entró. Para recordarnos de que tenemos que terminar la cuarta sección y tener el 80% aprobado. Se She's fue gone. Karen. Ya se fue, so don't worry. Sí, es, dice Brian, estoy trabajando, pero estaré de oyente. Ok, don't worry. Saben que si se fijan, hoy inicié la clase unos minutos antes, igual en la clase anterior me dio problema lo de la cámara. Así que cuando tuve que reiniciar mi equipo, se tardó casi 10 minutos. Así que por eso les digo, prefiero estar ahorita con cámara apagada o aunque ustedes me vean en cámara lenta, no sé por qué está tan lenta la cámara, vamos a tratar de estar de esa manera, ¿ok? So don't worry. Ok, teacher, no Bien. Problem. ¿Cómo estamos? How is it going? Oh, very nice. Hi, very nice. Gladys, how are you? You're fine. Yeah, you know, I was watching the video that you sent yesterday, and it was, wow, it was amazing, you know, because it was raining very heavy. So, llovió muy fuerte. Sorry, teacher. Fíjese que se acaba de explotar un transformador aquí en mi casa y justo cuando voy a entrar a clase. I'm sorry, Emerson. I'm sorry. Imagine, but don't corre, go. Corre para la gasolinera. Emerson, go station gas. Go to the gas station. No, don't worry. Yes, yes. Go, gas station. Imagine what she said. Okay, and Stephanie as well. She's having problems with the camera, so don't worry. And I don't know what's happening. Mi internet está todo bien, la conexión está bien. No sé qué estará pasando. You know? I guess it's just because it's Thursday. Sabe perfectamente que es jueves y no quiere. But don't worry, I'm ready. Estoy más que lista para la clase. Bien, si se fijan okay, ayer, go. Yesterday we were practicing. ¿Qué estabas practicando ayer? What was the topic from yesterday? Yes, I know. And question, WH question. We do. No questions in WH. Auxiliary. We do. Yo, pero le escucho algo cortado. Eres tú, Gladys. Casi no escucho lo que Somos hablan. Nosotros, el internet de nosotros, el que no funciona muy bien, compañero. ¿Alguien más me escucha cortado? ¿Quién más me escucha cortado? No, teacher. ¿No? Yo le escucho el bien. El internet de nosotros. Okay, ¿qué claro. internet tenés, Emerson? Claro. Estoy con datos. Con datos, okay, ay, sorry. Ay, mi niño, pobrecito. Véngase para mi casa, pues, hijo. Tráigase el bebé. Okay, don't worry. You know, I get my camera. Somos cinco, cabemos. Go. My biggest house. Okay. Let me see. Vamos a ver. Yes, no questions with auxiliary doing that. Yes, that was the topic from yesterday. So if you see for today, we are going to have a new topic.
Let's see what is the topic for today. Hoy no me van a ver mucho, chicos. You're not going to see the teacher. Auxiliary. I guess it's the internet connection. Yes, well. Doing that. I will. Auxiliary doing that. Oh, do that era para preguntar de cuál es la traducción al español. This is class number? Sí, 12. Okay, you know what? Just give me one second. Creería que ya sé qué es. Aquí está. No he tomado nada. Only water. I know, I know. Hasta mañana, dice. No, ni mañana. Ya viste esa chera. Es ridícula, ¿verdad? Ok, you know, just give me one ni modo second. Que le vamos a hacer. Me voy a mover del sitio donde estoy para agarrar una mejor señal, aunque estoy con red directa, pero no me funciona. ¿Qué? Okay. Stay there. Ándale, chiqui. Mientras tanto, okay. Necesito, I need you to go to the platform, section number 4. That is the one that we are going to have today, section number 4. Okay. 21 students. Jalate ahora. A little. Little rain. Okay. Hey, ¿conocen la troncal del norte? Yes. Está inundada. Se cayó un árbol, pero inmenso. Que gracias a Dios de vuelta, pero hacia el otro lado. No cayó en la carretera. Qué terrible. Ha de haber sido un árbol viejo. ¿Cómo a qué altura? No sabes. ¿En la tronca? ¿El punto de la ruta 10? Ah, sí. Sí, eso ya llegando si a Salvador. Si no me equivoco, creo que es como el 7 o el 8. Sí, el 7 creo que. No vayas a venir por ahí entonces, Elvis. Is it dangerous? Es la troncal del norte. Todo lo del norte pasa por esa carretera. Es una carretera principal, ¿verdad? Sí. Bueno, sí, hay que tomar la tierra. Va a ser una aerovía. Igual que lo que va a hacer en Los Chorros, ya tiene 3 años de estarla prometiendo y hasta ahorita todavía están haciendo pruebas de suelo. Así que, va a ir en el aire, va. Qué irónico. Yes. ¿Va? Están haciendo pruebas de suelo y va a ir en el aire. Okay, I'm ready. No, hombre, es para tomar, para poner los pilares. Hi, I'm ready. You see, you had your time. Tuvieron su tiempo para platicar, but now I'm back. Time for the English class. Okay. Yeah, not anymore. You were talking about the teacher calladito, estaba ahí, escuchando todo lo que estaba hablando. I was in a rush. Estaba corriendo para moverme del lugar, but I'm ready. Let me see if I can have my camera right now. Yes, ahí está. Yes. Hi, teacher. Hi. I see you, teacher. I see you. No, pero está bien. Está bien. No, así. Entonces, así sigamos. Okay. Bien. Section number 4. Teacher, pido una disculpa por el momento que no he llegado a casa. Yes, Ana Karina. Oyente. Okay, don't worry. Don't worry, Ana Karina. Gracias. There we go. Gladys, sobrevivientes de la inundación. Sí, lo mismo le dije yo. Sí, qué barbaridad de agua la que corre por ahí cerca de tu casa, Gladys. Pero gracias a Dios. Piscina incluida. Qué chido. Ajá, cabal. Ahí